quinteto rápidamente. O Grigos Anthopoulos, Scott Cumberland, Muscala, Delas, en Río Natura, John Parrol, Tomás Sermadini, John Senkai de Zaragoza. Los colegiados son Arteaga, Araña y Ollón. Tercera jornada, Liga Endesa 2013-2014. Río Natura Bombús busca primera victoria de la temporada. Saltan por ese primer balón Mike Muscala y Víctor Sermadini. De blanco Río Natura Bombús, de vermelho Cai de Zaragoza. Hasta momento, dos derrotas. No casilleiro do conxunto galego, una victoria y una derrota. Nado Cai de Zaragoza. Mañana de baloncesto, mañana de espectáculo en la capital de Galicia. Primero balón Oiri que va a lanzar Arteaga. Saltarán Sermadini, Muscala, toca Sermadini, acaba rabuñando. Cúmbrala, cúmbrala para Anthopoulos. Primero ataque Río Natura Bombús. O corte de Scott, perseguido por Michael Roll. Vence Delas, abre Delas un costado, recibe Muscala, encara Sermadini. Va a buscar, no, deja para Anthopoulos. Anthopoulos acaba sacando balón para Cúmbrala. Cúmbrala, cúmbrala, pase para Anthopoulos. 3 segundos, 2, falta. Van abajo, falta de Michael Roll, quedaban 3 segundos de posesión. Falta importante, esa man metida cuando después de 20 segundos de buena defensa falla, ¿no? Primera falta, encima de tiro, Adán. Primera falta personal, Michael Roll, en esta universidad de UCLA. Por cierto, compañero en esa universidad, la estrella dos Timberwolves, las estrelas da NBA, Kevin Love. Vaya primero, Anthopoulos. No está a anotar mucho, tal vez yo venga bien, ¿no? A anotar para poner confianza, porque se digo, es un puesto de mucha responsabilidad. Segundo tiro libre para Anthopoulos. Segundo dentro, 1-0, Río Natura Mombus. Michael Roll. Tiros asumidos, pero sigo lo que hay de esta bancada. Jones. La marca de Delas. Sermadini. Brazo arriba de Muscala. Recibe Pérez Tomás. Busca Joseph Jones. Vaya a encargar. Acaba combinando con. Corte. Okay. Esa primera canastra de Pérez Tomás. El primer movimiento, perdón. Falta de Muscala, ¿eh? Sí, el primer movimiento de ataque de Okai fue buscar a Jones, que no poste de 4, no poste baixo. Bueno, hay que jugar contra Delas, es un jugador bono, no poste baixo, más jugando de 4 contra 1, defendido por un 4. Después, claro, o corte de Pérez Tomás. Adicional, anota Pérez Tomás. 3 Cai de Zaragoza. Una falta Michael Roll, una falta Mike Muscala. Cai presionando en toda pista después del tiro libre. Anthopoulos, haciendo ya Scott Quebeña. Ahí está Anthopoulos para comprarla. O corte de Durán Scott. La marca se Michael Roll. Abre Delas. Ahí está Scott. Scott para Muscala. Muscala con Sermadini. Mete a man Sermadini. Muscala saca o gancho. Con izquierda no quiere entrar. Rebotea Sermadini. Eran dos ataques seguidos buscando a Muscala no poste alto. En lugar de. Pero de momento no conseguimos sacar. En el mismo movimiento volverá Scott o poste baixo. Perdón, Jones. Ahí está Michael Roll. Balón de nuevo para Joseph Jones. Ahí está Jones ahora con Muscala. Acaba sacando lanzamiento. No entra, rebotea sí, Muscala. Buena defensa. Oye, Kokai, que tengas ideas claras. De momento buscando siempre a Yabaisha Jones. Anthopoulos forzando a Llopar. Ahí ya para el tiro abierto de Muscala. No se atreve. Anthopoulos no cambio con Sermadini. Delas. Delas con Jones. Saca para Scott. Oye, que quedan 6 segundos. Defende rápido. Está asustando rápido Kyle. Claro. Atención a Scott. Lanzamiento de Scott. No entra. Rebote longo para John Parr. Ah, bien tirado porque cambiaron y quedó emparellado contigo. Michael Roll. O lanzamiento de Roll. Cuidado. Bueno, fantástica canasta. Tripla de Michael Roll. Cuidado con Michael Roll, que es un buen tirador. Los tiradores con la plancha. Cuidado con él. 5 arriba. Kai Zaragoza. Durán Scott. Anthopoulos con Scott. Mario Delas contra Jones. Ahí está Delas. Pasillo atrás. Lanzamiento Mario Delas. No. Toca Muscala. Balón para John Parr. Segundo rebote para Obase de Cai de Zaragoza. Indica a Jones que busque posición ahí abajo. Anticipa Mario Delas. Estaba emparellado con Delas. Se trataba de buscar su primera opción. John Parr. John Parr saca para Roll. Roll la pinta. Boabumbra la deja para Jones. Bueno, menos mal, hay, menos mal que se atascó. Hay pasos de Joseph Jones. Dubidó, porque tal vez la peor característica de Jones es el tiro exterior, ¿no? Tiene un tiro exterior, dubidó, botó el balón a Chan y trató de ir cara a Aro. Bueno, mejor. Recupera posesión Río Natura Bombús. Anthopoulos. Mario Delas. Primeros 2 minutos y medio gastados, no, multiusos dosar. Óbese por Baixo, Dotableiro, Pumperala. Scott. Delas.
Ahí está Delas, o reversa con izquierda, lanzamiento, no. O rebote, oye con Delas, Muscala. Muscala que no miraron, saca para Xanthopoulos y acaba. Esa posesión, ¿eh? Que los dos ataques de seguidos de Obradoiro buscaron a Delas no poste baixo, una variante de un movimiento que fan para Corbacho, de bloqueos para Leiro, pero de ninguna de las dudas consiguió sacar ventaja contra Joseph Jones. Delas. Sacó de banda John Parr, Lembroyes, o cambio la normativa, después de rebote ofensivo, ahora son 14 segundos. Sí. John Parr, Jones, Michael Roll. Trata de bloquear John Parr para que reciba Jones. John Parr. Hay falta personal. Falta de Xanthopoulos. Muy justa, ¿eh? Ahora está a hablar Jones. Está a hablar Jones con José Luis Amós porque para la defensa seguro de Delas, que le dan un bloqueo antes que 12. Lo que pasa es que Delas falló, pero estaban a hablar seguro del aspecto defensivo. Michael Roll con John Parr. Bloquea a Sermadini. Arranca a Siorciano. Recibe Pere Tomás buscando a Sermadini. Ahí está duelo frente a Moscala. Ahí está Sermadini. O lanzamiento de Sermadini. Queda ese de curto. Y acaba entrando. Con Amagua, pero estaba bien defendido, ¿eh? Hoy un tiro con Moscala adelante. Sete arriba, cae de Zaragoza. Anotó primero tiro libre Xanthopoulos. Y ahí quedó atascado con Xunto Galego. Duran Scott. Venga, Moscala. Moscala que recibe. Hay falta de Sermadini. Sí, muy bien ahora buscar a Moscala no poste baixo porque es un jugador que ahí tiene que marcar diferencias. Mira, falta personal de Sermadini. Habrá tiros libres para Mike Moscala. Ahí está. Moncho tratando de explicarle algo a Scott. Bueno, está, es que Scott está en ese proceso, ¿no? En el proceso de adaptación al juego. Lo que pasa es que, claro, es un proceso difícil porque ya comenzó la liga. Es costoso, sí, pero bueno, pero que tenga que... Costoso en el sentido de que a él le gusta, pero también un equipo, que tiene claro, que pagar una bagaje. Es un recorrido que tiene que hacer rápido, ¿no? Porque la liga se empezó, ¿eh? 75% de acierto esta temporada desde la línea de personal. Río Natura Mombus. Buscada, os dos dentro. Pero extraña Tito un poco a Tito Aguilar de Scott por diante de Corbacho de bueno, Ben Dingwall. También los partidos son muy largos. Mira, esa man de Pumperla, Sermadini. Forma parte de una estrategia, ¿no? Seguro que estará al final con los mejores jugadores. John Parr forzando a Xanthopoulos. No cambia con Pumperla. Cambiando los bloqueos. O... lanzamiento, ese momento, lanzamiento de Pérez Tomás. Rebote para Delas. Salta Delas, trata de correr Río Natura Mombus con Xanthopoulos. Balón de Xanthopoulos. No encuentra Muscala. Sí, pero bueno, la idea era boa, ¿eh? Muscala correu ben ao contraataque, buscou no poste baixo, era unha boa idea antes de que se forma a defensa tratar de xugar con él. Estaba a comentar que antes que a defensa individual do Río Natura cambia, están a cambiar nos últimos bloqueos, se fan triple cambio. De momento este último ataque foi Yesben. Sube bola John Parr. Menos de 6 minutos para esgotar o primeiro cuarto. Joseph Jones, Pere Tomás. Y de Sermadini. Ahora cambiará. Depende de Obordiante por Muscala. De otra vez cambio. Ahí está Jones. Jones ahora con Muscala. O lanzamiento de Jones. Lanzamiento complicado. Ese rebote. Scott. Sí, van Scott dos, ante Pere Tomás. Dos defensas seguidas boas de Río Natura. O bloqueo de Velas. Scott. Cuidado, haber falta de Joseph Jones. Scott que remonta. Busca un lucio. Muscala, canastra. Sí. Canastra de Muscala. Tuvo que salir a tapar Sermadini. Muscala muy bien. Seguido rebote de ataque. Muy bien. 4 puntos, Muscala, 5 Río Natura Mombus. John Parr, balón para Michael Roll. O desasuste, lanza so, canastra. Castiga o desasuste Michael Roll. Segunda tripla do estadounidense. Quedouse no bloqueo, pero xa estaba a protestar Púprala por algo, non sei, alguna falta de entendimento. Seguramente, no, antes de que tirara xa, ¿eh? 5-11, 6 arriba, Kei de Zaragoza. Xanthopoulos con Scott. Observen baixo a pintura y a Púprala tratando de bloquear. Scott, reverso, llega Sermadini. Muscala que no, toca Sermadini, balón pro Kai. Roll, no puede Xanthopoulos. Michael Roll. Tratan de buscar a Jones abaixo, pero... con el Estadelas, John Parr. O flash de Muscala, Sermadini, Jones, lanzamiento cómodo, 4 metros. Entra. Sí, o bloqueo directo central con Sermadini. Es peligroso Sermadini porque reparte muy bien en el puesto alto. No solo finaliza, sino que en la continuación del bloqueo recibe y xoga dentro fuera. Y Obradoiro tuvo problemas los dos primeros partidos para defender ese bloqueo directo. O lanzamiento de Muscala, ahora sí que se atreveu. Y anotó Mike Muscala. Jugador completo, ¿eh? O mismo puede jugar no poste baixo que no poste alto, ¿eh? 6 puntos Muscala. Está sostendo no partido a Río Natura Mombus. John Parr.
Bene Tomás. Michael Roll. Ahí está Roll forzando a Pumprala. Roll, pasito atrás. De Way, no, rebote para Muscala. Superar no un por un a Pumprala no me pasa, no me duele. Rebote de Muscala, balón para Xanthopoulos. Delas. Muscala. Pumprala. Xanthopoulos. Pumprala. 6 segundos, Scott, lanzamiento cómodo de Scott, tripla que non entra, toca Delas, bueno, posesión, 14 segundos máis, Río Natura, Monbus. O xogo libre típico do Río Natura, que xa facían o ano pasado. Xanthopoulos, balón para Pumprala, lanzamiento de 3, tripla de Pumprala. Anota Pavel Pumprala para poñer a 3 puntos a Río Natura, Monbus. Sí, facía falta, ademais, non abrir un pouco a defensa con algún tiro exterior. En ausencia de Corbacho e Diguar, que somos mellores tiradores nos aleiros, é importante que anote. Cuidado con Roll, lanzamento de Roll, agora non, o salto de Muscala con Xermadini, sí, acaba barrendo Delas, que estaba atento. Xanthopoulos. Van a entrar Rafa Luz e Corbacho. A canastra de Pumprala, acendeu os ánimos Nosar. Xanthopoulos. Delas, buscando a superioridade, Río Natura, Pumprala. Outra vez no Curruncho, Pumprala, agora non, rebotea Jones. Sí, una mangua. Busca tal vez tiro exterior con Corbacho e ritmo con Rafa Luz, porque a verdade é que está con pouco ritmo, ¿no? Parece o Xanthopoulos. Michael Roll, balón de Roll para John Parr, 10 segundos de posesión. Jones, a defensa de Pumprala, Jones asiste para Xermanini y esa está dentro. Anotó fácil Xermadini, 10-15, cae de Zaragoza. Tempo morto. Hay tiempo muerto, están preparados como nos indicaba Sergio. Corbacho y Rafa Luz. Primeros 8 minutos de partido. El momento más cómodo parece no cae o cae no partido, Tito. Sí, le falta tal vez un poco de ritmo a Río Natura, ¿no? Está a jugar con, tal vez por eso cambio de base, tratar de darle un poco más de alegría, un poco más de chispa, porque la verdad es que pueden correr más. Ahí está mucho. Pin now, we switch Mario, come on. He's on the bridge on the goalkeeper. Roll is shooting along. Vale, we switch. Dañe pedido que cambie ahí a Mario Delas. Do último bloqueo, seguro que estaba a falar do triple último de Roll. But con 10 Jones, don't let Jones be through. Vale. Agora aguantar un por un de Jones. Vale. Siguiente ataque, hey. Es offense, es offense. Vamos, dos, Alberto, dos. Y si no, dos aspectos defensivos. Primeiro, o triple conseguido por Roll, que seguro que estaban a falar, que falaran de cambiar nese último bloqueo. E segundo, aguantar un por un de Jones, que foi demasiado doado nesta última xugada. E tal vez, eso, aumentar a intensidade defensiva, a agresividade defensiva, aumente tamén o ritmo e o equipo se ve un poquinho máis fluido. Atención, lo que hai, 4 cambios, acaba de introducir José Luis Abos. Aproveitando o tempo morto. Señor, na dirección entrou Tabu, está Stefansson, nada, perseguindo a Corbacho, aí está Corbacho con el Stefansson, precisamente. É un especialista defensivo, Stefansson, seguro que sae a ese. Sí, sí, está, mira, fíxate que marcase, Corbacho que trataba de doblar para Muscala, acabou recuperando Stefansson. Boa recuperación de Xermadín. Agresivo, moi agresivo Stefansson na marcaxe de Corbacho. Meteu a man Rafa Luz, balón para Tabu. Aí está Tabu pedindo a Xermadín que veña, que saia, que arriba. E dois para Yao con Corbacho. Mira Tabu, balón para Stefansson, mete para Xermadini con Muscala, saca o brazo, canasta de Xermadini. Outra vez o bloqueo directo central que volven a sacar ventaxa. Agora foi un contra un, pero Xermadini moi ben contra Muscala no posto baixo. Corbacho con Pumprala. Pumprala no cambio queda agora con Zenikidze. Outro xerxiano. Pumprala. Saca Pumprala, balón para Muscala. Falta. Saca ya falta Zenikidze, pero esta bola non entra. Está a traballar ben Pumprala en ataque, sempre tratando de xugar un contra un. Agora propiciou un pase boa a Muscala. E despois na defensa, Zenikidze e Rúdez poden cambiar perfectamente porque son dous xogadores de 2-0-6, 2-0-7. Sí, Tito, ademais eu creo que Obradoiro, se te fixas, Stefansson está llegando o balón directamente a Corbacho e iso ten que aproveitar o resto de xogadores dos espacios que quede Corbacho. Sí, sí, hai máis espacios. Está claro que Stefansson vai a perseguir a Corbacho. O que pasa é que tamén está claro que o xogo do Río Natura contempla iso, hai bloqueos para él. Entón, a ver, se hai bons bloqueos, o mellor non pode facelo como el quere.
Anotó Mike Muscala ese segundo tiro libre. 6 puntos Muscala, 2-11 de Río Natura Mombús. Sí, descanso para Muscala y para Pumprala. Muscala, 6 puntos, 5 rebotes. Sí, muy buen trabajo. Pero por cierto, en aspecto reboteador, 9 Río Natura, 5 Calle de Zaragoza. Ahí está dominando Cusito Galego. Otra vez lo mismo. Tabu. Bloqueo directo central. O bloqueo de Sermadini, Tabu. Pide Sermadini, o yo no sé si usted acaba rectificando Oriol. Sí, tal vez mejor ahora. O lanzamiento de Rudez. Rudez. Bueno, canastón tremendo de Demian Rudez ahí ante Diwar. Este es muy boa mal, Rudez. Lo que pasa es que cuando estaba bien defendido, tampoco hay mucho que decir. Esta canasta. De hacer un gran partido la semana pasada diante de Canarias. Balón de Delas. Oriol. Oriol frente a Sermadini. Rafa Luz. Sae Corbacho perseguido por Stephenson. Balón para Diwar. Lanzamiento de Diwar. No, ese rebote para Tabu. Acelero base. Base belga de Kai de Zaragoza. Muy bien, interceptó Corbacho. Ahí está Corbacho. Corbacho para Rafa. Rafa. Canasta. Qué pena, cambió de man. Sabía que llegaba Stephenson. Anotó Ráfalos. Muy bien, Corbacho. Morto. Muy bien, Corbacho. Esto que votábamos un poco de menos, ¿no? Después de una recuperación, después de un rebote, incluso después de una canastra, tratar de salir rápido, asilizar un poco o xogo, ¿no? Estas canastas, estas bandesas ayudan mucho. Hay tiempo muerto. Quedan 19 segundos, 4 décimas. Traballar a OK de Zaragoza para esta última posesión. Sí, tiempo muerto de a vos. Tratando de anotar. Sacamos ahora solo un tiro en ataque. We need to be aggressive because they have two more fouls. We'll make a foul for sure. Okay, we'll play that at the end. ¿Vale? Entonces estamos para buscar esto. Al principio, now take it out. ¿Vale? Buscamos aquí, si no, mano a mano, vamos arriba. Aggressive. At the first, we try to play this. If they call, they make a foul, okay. We have another option to make a foul, okay. And then, the same. ¿Vale? But we will start at the beginning. Be aggressive, because I'm sure they will play a foul. Bueno, si te daba un detalle importante a vos, él es teñen dúas faltas, que se sean agresivos, que van a hacer falta os de Río Natura Mombús e que sigan sendo agresivos. Sí, é que seguro, porque ademais están ben de faltas, jugadores que están na pista e moitos jugadores sin faltas, quedan 19 segundos e seguro que non permitirán unha canasta fácil. Por suposto, era o primeiro que dicía, só quería unha xogada, vamos, unha claro, sí. Canasta. Entrou Mineral. Sí. Pues vamos ahora con Corbacho, Rafa Luz, Diwar, Mineras y Oriol en este último ataque. O Blusens queda sin Zoa. O Betabu. Es decir, parece que no van a gastar las faltas. 10 segundos. Oh, sí. Ahí está Tabu. O bloqueo de Fontet. Tabu, pues, Rafa Luz. Vaya robo de Rafa Luz. Muy bien, Rafa. Canastra de Rafa Luz. Canastra de Rafa para pechar este primero cuarto. Parece que reacciona, que tira de coraje de casta Río Natura Mombús. Primeros 10 minutos, 15-9. De momento, manda OK. Bueno, pues recibe Osar con aplausos a Oseus por el inicio de este segundo cuarto. Gustaron, animaron a bancada esas dos últimas acciones con canastras de Rafa Luz. La interceptación de Corbacho en la propia de Rafa Luz. Sí, dos recuperaciones. El acerto táctico de Moncho, no tengo muerto de voz, cambió a Zoa. Sorprendió o ataque de Ocai. Primera falta personal, Rafa Luz. Diwar, perdón, sí. Ahora vuelven a individual. Pero bueno, non lles foi mal a Zoa. No, siguen Cazoa. Cazoa matchup seguro. 3-2 con Corbacho arriba. Seguro que cambiarán los bloqueos. Vamos a verlo. Stephenson, Tabu, Rubes, Zanikiche e Fontet. De todo que hay de Zaragoza. Ahí está Tabu. Quedan 10 segundos. Balón para Zanikiche. Rudez, Oriol, o lanzamiento de Rudez ante Oriol. Sí, claro, quedó emparellado. Difícil de seguir, claro, para Oriol, a Demian Rudez. Cambian los bloqueos, Oriol quedó deude un poquillo de distancia. Rudez, igual que Roll, son dos muy buenos tiradores. Mineras para Rafa Luz. O corte de Corbacho, perseguido por esa lapa llamada Stephenson. Diwar. Cambio. Ahí está un nuevo corte de Corbacho, bloqueo de Mineras, balón para Mineras con Fontet, Mineras que saca, no rebote, acaba tocando Oriol, balón para Tabu. Bueno, es que en el último bloqueo cambiaron, quedó Mineras
emparellado con Galeno, pero veo seguido ao pivo do Kai para facer o segundo cambio. Aí está Rúdez posteando o lanzamento de Rúdez, tá a canastra. Posteando claro, a Diguar, que... convirte Rúdez, que é moito máis alto. Claro, que Rúdez é un xugador moi completo, eh? Pode xugar de 3, de 4, pode xugar de cara ao aro, pode xugar de costas ao aro. Moi bo xugador. Rafa Luz está buscando a Corbacho, pero non hai maneira. Está chegando o balón, imposible. Gran claro. Traballo de momento de Stefansson. Canastra de Oriol. Aproveitar o un contra un contra Fontez, que non é un defensor moi duro no poste baixo. Tabu. 17-23. Tabu para Sanikitze. Veremos se levanta. Sanikitze combina. Saca para Tabu. Lanzamento de 3. Tripla. Tripla de Tabu. Estivo a punto de perder o balón no Oriol. 3 de 4 desde 6-75 pro Kei de Zaragoza. Rafa Luz, balón de Rafa para Oriol, mete Mantau, puede haber falta, Oriol. Yo diría que sí, que fue aquí mismo. ¿Sí? Diría que sí, pero bueno, muy bien también Oriol. Bueno, podía haber sido, podía ser un poco más tres, zoom, ¿eh? Sí. Sí, señor. Anotó Oriol, los últimos 4 puntos de Kai de Rudes, los últimos 4 de Río Natura de Oriol. Stefansson, balón para Tabu, lanzamento cómodo, canastra de nuevo de Tabu. Otra vez a partir del bloqueo directo central, tal vez con Stefansson no hay que pecharse tanto. Y quedó abierto y claro, acababa de meter un, pues dos seguidos. Segundo tiempo muerto, ¿qué piden esta primera mitad? Moncho Fernández, 19, 29, desde arriba de Kai de Zaragoza. Entrando ahí en Tabu y en Rudez. Sí, seguro que van a hablar de ese bloqueo directo central en defensa que les está facerdando. A paseada de Moncho está clara. Sí, bueno, tienen dos problemas, ¿no? Están en 19 puntos, de momento les falta un poco de fluidez, no sé, o ataque. Tal vez eso EOPA sea pagar por no conseguir ninguna victoria, ¿no? Hasta que no llegue a primera victoria, el equipo no se va a soltar, es muy difícil xugar a estes partidos. Entón ten que conseguirlo a través da defensa, seguro. Bueno, estes dous triples últimos parece que debilitou un pouco o plantexamento defensivo. Necesitan defensa para ter ritmo e para coñer confianza en ataque. Víamos exactamente algún cambio, algún ajuste se refería que estaban a facer mal unha vez outra vez. E era un pouco de que desesperaba o adestrador galego. Balón para Mineras. Mineras con Sanikitze, o lanzamento de Mineras. Dentro. Bloqueo entre pivos, xogo de poste alto de Mineras. Ten que ser máis agresivo, se cadra Mineras, un xogador que ten moi boa mano. Sí. Tabu. Sanikitze. E ante del Mineras, Stefansson. Defendido por Corbacho. Tabu, o bloqueo de Fontet. Balón para Tabu. Tabu con Stefansson. Circula Sanikitze. Stefansson, o lanzamento vale 3, non entra, rebotea Fontet, 14 segundos, posesión Kai. Marca xogada, dedo arriba, Tabu. Se pide bloqueo. 21-29. Cambio, triple cambio, quedou Diguar emparellado con Fontet. Toca Corbacho, balón para Stefansson, aí está Stefansson, agora sí. Tal vez demasiado libre, non, na esquina, porque o traballo de baixo do aro fixeron ben, fixeron o segundo cambio ben. Unha mágoa, porque xa quedaba moi pouco de posesión. Ao final hai que dar a Corbacho con Sanikitze e con Stefansson. Sí. Estaba a metade entre os dous. E que promedio leva en triples o Kai? Pois leva 5 de 6. Impresionante, non? Señor. Rafa Luz, balón de Rafa. Está tirando solo desde a esquina. Oriol, sí, Mineras, Mineras. No, segundo intento anotó Nick Mineras. Y se te... Río Natura Monbus, 25%, 1 de 4. Balón de Sanikitze. Pase para Stefansson. Habrá tiros libres para Stefansson. Sí, no acaban de atopar. Está atacando fácil, la sensación que da Kai de Zaragoza. Yo creo que el problema. Están muy obsesionados con bloqueo directo central. Sí. Y entonces ahí. Es lo que pasó el otro día contra Manresa. Un equipo no tenga asimilados automatismos en defensa. Y, como ante Manresa, que tiraron, aparte de unos porcentajes enormes.
Pues se está pasando un poco. O cambio de Minerat seguro que vai por aí, porque en ataque estaba a facer bastante ben. Un problema de axuste atrás. Problema de axuste defensivo, que, bueno, que estábamos a falar ao principio, que non falábamos por falar, que os axustes defensivos a veces levan máis tempo colleros que os ofensivos. Perdona, Tito, acaba de chamar Gonzalo, o axudante de Moncho, a Minerat, colleu a tabliña e está aí explicando que está facendo mal, no banquillo de Río Natura Monge. Me máis é curiosísima agora mesmo. Sacaron o do partido e teñen non o banco explicándolle coa pizarra o que está facendo mal. Él está a preguntar, por lo tanto, é importante que se meta. A ver, pero él ten que entender o por qué fai eso. Si no lo entende, se puede explicar o que queira. Bueno, seguro que entende. Ráfalos, balón de Rafa para Púmprala. A pique se recupera Rudes. Ráfalos, 10 segundos de posesión. Ahí está Rafa, tratando de ser agresivo. Mete para Delas, postea a Sani Kitsche o pasillo. Uy, qué bonita. Ya estaba bonito, bonito juego de pés y luego cómo estragó ahí cuando parecía fácil. Zoa. Tabu, Sani Kitsche, Tabu. Ya se vuelve a ir o Corruncho, Estefanson. Otra vez pasará lo mismo, 4 abiertos, el bloqueo directo central. Ahí vengo bloqueo central de Fondet, balón para Tabu. O lanzamiento a Temus Cala, no, ese rebote es para Rafa. Es que, o porcentaje tiene que bajar un poco, no cae, porque estar casi un 90% en triples no es normal. Meteo a Man Tabu, falta personal de Tabu. Primera falta personal de Tabu, segunda de CAI de Zaragoza en este segundo cuarto. Por cierto, que se ha recuperado a su posición, José Guasento, no banco Mineras. Volve Sermadini, volve Sermadini. Enséntase Fontet. 5 minutos y medio para llegar al intermedio. Por cierto, no descanso, veremos. Os resumo dos tres partidos adiantados na Liga Endesa, xornada de onte. E veremos tamén máis o branceiro dos nosos na Liga B. Balón para Corbacho, aí está, tripla de Corbacho, tripla de Corbacho. Estaba a falar Estefanson, quedou, resbalou Estefanson. De todas maneras, o axuste do Kai non foi malo, tirou con Sani Kitsche prácticamente en redor. Pero chegou un poquinho tarde, non se deu conta mellor do resbalón, e por eso yo estaba a decir Estefanson. Aí está Sani Kitsche, tratando de dar réplica. Contra de la Sani Kitsche, y ahora a correr, tratar de darle ritmo. Ese triple de Corbacho de Isubo, partido en 8. 8 arriba cae. Rafa Luz, suspensión, tiro cómodo de Rafa, canastra de Rafa. Hay que jugar llegando, es más doado porque la defensa todavía no está formada. Eso es lo que tienen que tratar de conseguir más veces o Río Natura. Balón de Tau, Rubens. Ollo que se ven arriba, Río Natura y también a su oficio. Tau. Mete Tabu para Rudes, Rudes, balón para Estefanson. Bonita segunda do Kai, anota Estefanson. Segunda canasta que consigue o Kai después de pase a poste baixo y corte do Aleiro desde arriba. 7 puntos para Estefanson. Cúmprala. Cúmprala, ahí está el juego entre pivotes, balón para Muscala, Muscala con Sermadini. Muscala, anota Muscala. Muy buen pase de Delas. Ben finalizado. Cómo se trabaja ahí no poste baixo. A canasta bonita. Ahí con reversa de Muscala. Balón de Estefanson. Tabu. Balón de Tabu. Mete dentro para Sermadini. Sermadini contra Muscala. Falta personal. Hay una diferencia enorme ahora de interpretar a Rafa o trío arbitral. No queremos hablar de él. Pero ahí están aspirando todos. Sobre todo Araya. Vaya personal. O sea, bueno. O Kai, de todas maneras, buscou o que lle facía falta agora mesmo, que un balón interior, facer un ataque longo. Despois, a interpretación da falta ou non, é verdade, pero é a segunda de Muscala, tal vez por eso cambio, ¿no? Vai xogar con 2-4 ahora Obradoiro. Isto ano pasado con Rodney Hamill e Kendall era unha maravilla. Vamos a ver, vamos a ver si Mineran o Delas emparellan con Sermadini. Vamos a ver quién dos. Ahí va a estar. Por cierto, que levantaba o brazo Rafa Luz, pero a falta fue para Muscala. Voy a segunda de Muscala, fue su banco. Y este es el rebote para Mineran. A ver si se hace un low. Voy a explicar a usted que no está abajo. Momento Sermadini con Mineran. Rafa Luz, Delas, con el Sani Kitsche. Mineran, o lanzamiento ante Sermadini. Esa no, rebotea Sani Kitsche. Bueno, era interesante facelo porque Sermadini é un jugador grande, quedou un tiro franco, caso que non meteu. Sermadini. Sani Kitsche, balón para Estefanson, lanzamento. Estefanson, aparte de sair a defender a Corbacho, meteu unha, creceuse, deixaban dous tiros, unha bandexa,
Cuidado con Stefansson porque es muy buen jugador defensivo, pero que puede anotar, como estamos a ver. Ahí está Corbacho picado, tratando de dar réplica. Toca Mineras. 14 segundos posesión. Río Natura. Marca Peito Ráfalos. O bloqueo de Delas. Ahí está Rafa. Balón para Corbacho. Aprovecha el bloqueo de Mineras. No, ese rebote para Púmprala. Ahí está Púmprala. Remonta a línea. Ray. Saca ese balón Púmprala. Complicado. Tocó. Tocó, en Púmprala. Balón para Kei de Zaragoza. Dos tiros malos de Corbacho y una mala defensa sobre Stefansson. Creo que viña picado por esa tripla que tocó Stefansson por telo flotado un metro. Claro. Pero a maneira mellor non é tratar de meter enseguida, ¿no? O segundo tiro tal vez foi un pouco mellor, pero o primeiro un pouco complicado. A porcentaxe na tripla de Río Natura, 2 de 8. Está a falar Rafa Luz do ataque de Dokai. Seguro que teñen preparado alguna estrategia defensiva. Con Jones Sermadini agora por dentro que hai de Zaragoza. Bene Tomás, que tamén volveu o partido. Balón para Sermadini, aí percutindo, saca fora. Bene Tomás, de novo para Sermadini, aí falta personal. Muy inteligente, cambiaran, quedar a Sermadini emparellado con Púmprala. Fisio Pere Tomás que cambiaba o balón de lado, todo e volveu a pasar balón interior. Van dúas veces que buscan a Sermadini aí, nesa parte do poste baixo, e que están a sacar cousas, están a sacar falta. Primeira falta persoal de Púmprala, baixo banco Stefansson, home agora mesmo máis en forma. Caída para votar. Anota o primeiro tiro libre Víctor Sermadini. Que se está a convertir na referencia ofensiva nestes últimos ataques do CAI. Aí está campeón de Euroliga con Panathinaikos e Olympiacos. 24 anos. Segundo tiro libre Sermadini. 9 puntos. Volveu Joseph Jones. Parellase con Delas. Sermadini sigue combinando. Sube bola Rafa Luz. Desde 3 minutos para chegar ao descanso. Ábrense Mítenas de Cúmbrala. O bloqueo de Delas. A continuación, balón para Delas. O pica un poco lanzamiento. Busca Taboa. No, rebote longo para Cúmbrala. Cúmbrala, John Parr, Cúmbrala. Cúmbrala que acaba raminando esa bola. Balón para Rafa por elevación. Rafa. Acaba tocando Sermadini. Sacó una Sermadini. Balón para Jones. Un poco de desacerto, no ataque. Necesitan más confianza. John Parr. Los tiros. Marca puño en el ataque de Kei de Zaragoza. Defensiva de Delas. John Parr, balón para Michael Roll. Mide dentro Sermadini, emparellado con Delas. Claro, que tiene ventaja ahí, a estar sin 5. Oye, no cambio, Sermadini. La intervención de Púmprala. ¿Por dónde apareció Púmprala? Para sacar una mano ahí increíble. Sí. Bueno, o ataque de Dokai muy inteligente. Saben dónde tienen la ventaja. Primero, tratar de desmontar a posesión. Ataques lobos, porque le van ventaja a no marcador. El segundo, tratar de acabar un balón interior a Sermadini. La falta fue de Púmprala, segunda. Vanse Corbacho y Rafa Luz o banco. Con bronca incluida de Moncho Fernández a Corbacho. Ahí está. Mira. Pues sí. Ahí vuelve. Un poco que falábamos, ¿no? Eso ven, Tito, un poco por lo tema que falábamos de la defensa, ¿no? Yo creo que hay jugadores como Corbacho o Pavel, nada más comenzar el partido, que se queixan de esa situación, los cambios que no lo dan entendido. Pues tanto Corbacho como Pavel, como Bendiguar, o saben de sobra porque llevan ya años aquí, sobre todo Corbacho. No, digo, no tenemos el asusto, sí. Nosotros, que se queixan de que vosotros no me asusten. Ah, vosotros compañeros. Vale. Balón para Xanthopoulos. Xanthopoulos, Púmprala, Scott, Mineras, Telas. Quinteto, ahí está, Mineras, saca el lanzamiento, quédase de curto, falta acerto. Movimiento que hacían el año pasado para Hamel, abrirlo, no darle un bloqueo, jugar un contra un. Mineras, de momento, no está topando camino de aro, igual que él, que Delas. Faltan puntos, no Lusens, aparte. Por cierto, un Hamel que se está ganando un moco, no roste de Minnesota. Lanzamiento de Michael Roll, quédase de curto, curto mucho y esa posesión será para Río Natura. Estaban a xugar ben o Kai, esgotando a posesión, xugando tamén ca ansiedade do Blusens, non? Ataques largos. É que é un momento importante do partido, queda un minuto para o descanso e perde de 14. Se consiguen ir con ventaxe ao descanso, van a condicionar un pouco a segunda parte. Xanthopoulos. Agora Iñaki, perdón, Xanthopoulos que volveu en sustitución de Rafa López. Scott. E ante del Michael Roll, balón para Mineras. 6 segundos de posesión, Xanthopoulos. Hay que inventar algo. Ahí está Xanthopoulos. Scott, va a ser para Scott, y Scott, bueno, abrieron esas puertas de Oceo y anotó esa canasta Scott. Canasta importante porque aguantara muy bien Okai, bueno, no topaban ojos. No se lleva mal, ese estilo sin extremis a Scott, no adestramento, nos adestramentos, vamos. Qué canasta tremendo ahora de Peñi Tomás.
pues saindo dun bloque directo demasiado fácil, sí, demasiado doado. É a sensación que nos deixa esta primeira metade. Ofensivamente todo resulta, parece fácil para o CAI. 46 puntos. Sí, xogan demasiado fácil. Último tiro desta primeira metade. Xanzópolos, Mineraz, falta de Xermadini. Falta clara de Xermadini. 6 segundos. E, ademais, é que o CAI está só con unha falta, polo tanto, claro, poden gastar hasta 3 máis. E os nervos, e, sobre todo, igual non entender ben os jugadores novos. Entrará Corbacho para buscar ese último tiro, esa última tripla. Pero ainda poden gastar 2 faltas e seguro que o intento. Vaya canasta bonita aí de Durant Scott. Sí. Ellos decía que nos adestramentos... Aí demasiado fácil. Especialista en... A salida de ese bloqueo indirecto demasiado fácil. Uns contra uns. Move de banda Corbacho. O balón de Corbacho, balón para Xanzópolos. Xanzópolos, falta de Jumpar. Claro, gastarán outra máis. A ver si poden liberar a un tirador, un bloqueo sin ter que botar balón con Chan. Primera falta personal, Jumpar. Tercera de equipo, CAI de Zaragoza. Move de fondo Xanzópolos. Ese Corbacho, balón para Scott. Muy bien. Mineraz, canasta. Amagó pase para Scott. El suyo a Mineraz, canastra. O lanzamiento final de Michael Roll y acaba. Bueno, bueno. A estrategia de un resultado. Bueno, por lo menos conseguiu o Río Natura que non haxe una brecha muy grande. De mal o menos, ¿no? 34-46 sí. Con esa última canastra de Mineraz. Hay que trabajar mucho en defensa y muchas cosas que mejorar. Eso con ela, só desta defensa é posible seguir crendo na victoria. Moncho Fernández que aproveita o tal final para ir apuntando e apuntalando cousas. Dicía Tito Díaz, 63% en tiros de 2 para CAI, 55 en triplas. Está tirando con unha porcentaxe altísima que fala tamén da defensa de Río Natura Monbus. E iso que o conxunto galego está reboteando mellor. Ten 17 capturas por 12 de CAI e só perdeu 5 balóns. Que para un equipo en acoplamento, en fase de acoplamento, é un dato notable. Pero esa defensa está a lostrarlo todo. Sí, esa defensa tamén a defensa do bloqueo directo central, que está a propiciar canastas fáciles. O CAI tamén está a facer moi bo partido, buscando a Xermadini dentro, cando ten que buscalo. Pero bueno, xa digo, endurecer o partido a través da defensa penso que seguro que é unha das claves. E un dato no ataque do Obradoiro, os jugadores como Diguar, que xogou 14, casi 15 minutos, 0 puntos. Balón de Xanzópolos para Muscala, falta de Xermadini. Moi ben Xanzópolos. Moi ben Xanzópolos e moi ben a idea de Río Natura de empezar buscando un balón interior para Muscala. Aí está, soltou o brazo, falta segunda edición de Xermadini, tiros libres para Mike Muscala. Entonces, lo que se trata de producir en ataque, de subir un nivel defensivo. Sobre todo, ¿no? Sí. Anota bueno, Mike Muscala, 10 puntos para Mike. Empezar anotando y sacando una falta seguro que da un poco más de confianza para el trabajo defensivo que vamos a ver cómo va ahora. Anota Muscala, 11 puntos Muscala, 11 Xermadini. Sí. Ahí en ese duelo que decíamos estelar, en esta tercera jornada Nosar. Bueno, pues ahí fue. Respuesta táctica, respuesta de táctica, ¿no? Stefansson, lanzamiento de 3 de Stefansson. Bueno, ¿cómo está Stefansson no día de hoy? Sí, después de un bloqueo directo. A respuesta de Bruce Monbus fue salir en Zoa. Bueno, un amago o triple de Stefansson porque le va a dar confianza o CAI para atacarla. Confianza, por cierto, que ya está sobrando Stefansson. 13 puntos, 3 de 4, desde 6.75 para Stefansson. Familia curiosa, chea de jugadores de élite. A vos, Stefansson. Ahí está Muscala, ataque. Falta el ataque de Mike Muscala. Muy bien, Stefansson. Hay que ser o risco de que un jugador grande se ogue de fora cara adentro. Si atopa no camino algún obstáculo, o más normal es que o tire. Peligrosa. Ahí lo vemos. Terceira. Sí, es una buena acción defensiva de Stefansson, que empieza la segunda parte muy bien, con una triple y con una buena acción defensiva. Está haciendo un gran partido Stefansson. Sí, aparte de secar a Corbacho en la primera parte. Por cierto, hablábamos en la previa de que CAI de Zaragoza vino a jugar un partido muy exigente o miércoles en Berlín, que ellos mismos decían antes que estaban cansos, pero de momento de ese cansancio no sabemos demasiado, ¿eh? Lo que le vamos. Sí, tengo una plantilla larga también. De feito, ahora los dos aleros que empiezan no son los que empezaron. Jumpar. Balón de Jumpar para Demian Rudez. Rudez con Diwar, balón para Jones. Jones no cambio con Diwar. Sí, empiezan en Zoe, luego cambian los bloqueos. Jumpar, balón para Xermadini. Lanzamiento por elevación ante Muscala. No, ese rebote, toca Pumprala y acaba cogiendo Muscala. Pues muy bien la defensa de Bluesens. O triple de Stefansson antes no hizo mucho dando porque mantienen la defensa y ahora ya fue mucho mejor. Seguimos agarrando muchas más cosas de este hombre, de Diwar. Ahí está Diwar, balón para Muscala. Lanzamiento frontal, cómodo, no, que de Selle Curto rebotea Xermadini. Balón para Pedro Jumpar. 8 minutos y medio por diante. Tercero cuarto, Jones.
Hay falta personal. Delas. Si Okai a Oseo, tratando de llevar interior. Tito, qué blandito este Mario Delas. ¿Eh? Bueno, ahora trató de anticipar, no conseguió. Jones, un jugador muy experto en los poste baixos, jugando contra Catros. Otra vez Zoa no saque de banda. Balón para Jones. Jones con Cermadini. Ahí está duelo con Muscala. Lanzamiento. Aguanta Muscala. Falta y hay falta de Rudez. De Rudez, pienso no bloqueo. Sí, señor. Cargó rebote. Tiró ahí con Xanthopoulos. Sí. Evoca un contra un de Muscala. Aguantando venga Cermadini a pesar de las faltas. Es algo Tito, en lo que se lleven los anos y los partidos a Xanthopoulos, ¿no? Como busca siempre ir sí, claro, contacto que va, sí. Para sacar la falta. Es algo que fai. Bueno. Bueno, vamos a ver este ataque. Xanthopoulos. Muscala. Tuve pum para la. Xanthopoulos. Defendido por Pedro Llompar. Saldrá Diguar de bloqueos. Balón para Diguar. Lanzamiento de tres de Diguar. Tampoco. No rebote. Salta de las. Colle pum para la. 14 más. La verdad es que el movimiento fue bien. Salió con Franco para tirar, pero no anotó. Xanthopoulos. Ofrece bloqueo Muscala. Xanthopoulos que corta. Deja para Diguar. Sí. Sí, importante, importante. Entró una, anotó Diguar. Importante que Diguar se meta porque un jugador. Ahora otra vez la defensa, la misma defensa en Zoa. 3 de 10 para Río Natura desde 6.75. Rudez. Rudez, Cermadini. Cermadini con Muscala. Ahí está aguantando Muscala. Cermadini que mete dentro, saca lanzamiento. Atagua convierte. Tratan de crear dudas no ataque Dokai, pero o ataque Dokai de momento están a saber lo que tienen que hacer, que buscar interior, tener paciencia y buscar interior a Cermadini. Diguar, balón de Diguar para Delas. Delas, defendido por Demian Rudez. Xanthopoulos, ordea posición de Diguar. Ahí está Diguar, a penetración de Diguar. Hay falta personal. Muy bien. Con continuidad, el ataque do Río Natura con continuidad, buscando un bloqueo para Diguar. Como ya se iron a tiro, fue para tirar adentro. Segunda falta personal, Rudez. A ver, a tiros libres para Ben Diguar. 39-51, 12 arriba, Kai de Zaragoza. Un Kai de Zaragoza que hasta el día de hoy nunca ganó en este pabellón. Dos visitas, dos derrotas. 40-51 ahora. O segundo de Diguar tampoco. Rebotea Cermadini. Bien, bola Llompar. A misma defensa. Menos de 7 minutos, presbotero tercero cuarto. Llompar, Rudez, Jones, pide Cermadini que quedó con Pumprala. Aguanta bien Pumprala, balón para Stefansson. Bueno. Qué barbaridad, bueno. Hay que ponerle fin a esta seira de Stefansson. Que estaba está con Delas. Esnaquizando estaba con Delas, está con confianza. La siguiente opción también era balón interior a Cermadini, que se estaba aquí en un poste baixo. De momento, Okai también hay que decirlo, está a atacar muy bien. Xanthopoulos, balón para Pumprala. Delas, Muscala. Falta. Hay falta, veremos si le dan por boa o no. Están diciendo los jugadores de Río Natura que tienen que valer. Hay falta de Cermadini. Sí, será tercera. Apenas fue que no entraron mate, ¿no? Porque recibió, estaba. Sí, a ver. Muy doado. Voy por detrás, Cermadini. Tiros libres, Mike Muscala. Tiros libres, Mike Muscala. Cermadini vaya banco. Por la tercera falta. Sí, señor. O lanzamiento de Muscala, 12 puntos Muscala. Segundo tiro libre para Mike Muscala. O segundo de Muscala. Bueno, pues acaba entrando. Tuve bola Llompar. Ahora defensa normal, defensa individual después de tiro libre. Llompar forzando a Xanthopoulos. Va a haber falta de Xanthopoulos. Bueno. Segunda falta personal de Xanthopoulos, tercera de equipo en este cuarto de Río Natura Mombús. 4 tengo Kai. Sí, hay que aprovechar eso, ¿eh? No puede gastar una falta o Río Natura. Bueno, perdón, Río Natura. Río Natura con Xanthopoulos, Pumprala, Diguar, Delas y Muscala. Jones con Llompar. Stefansson, Jones pasos. Que se mete. Paso, sí. No pitan nada, golpea llena testa de las, balón para Pumprala y hay pienso, falta de Sanikic. Pienso que fueron pasos claros, nada más recibir Jones. A su Dios, pro trío arbitral Nosar. A xogada de Joseph Jones parecía clara y a falta que resolvió a xogada de Sanikic. Y además ahora tiros, porque sí, señor, que estábamos a falar, ya están en bonus, por eso ainda quedan 6 minutos y les puede hacer muy largo cuarto sí, a Okai. 75% en esta mañana de domingo de esta línea de personal Río Natura Mombús.
que por cierto está yendo muy poco a línea de tiros libres no, en este inicio de temporada. Primero para Pavel. Bueno, pues que este cuarto puede ser desquitar porque son 6 minutos. Él es en bonus. Vamos a ver cómo. De momento siempre estuvieron en la misma defensa, en individual, sin muchos atrancos. Vamos a ver cómo gestionan estos 6 minutos con bonus. Ya, ya. Un segundo de Pumprala, tampoco. Ese rebote para Stefansson. Tuve bolo propio Stefansson, perseguido ahí por Diwar. Forza Stefansson, ayuda de Delas y hay falta personal. Bueno, es la segunda vez que superan un contra un y que van cara adentro. Segunda de Delas, la ayuda. Ahí está de nuevo a penetración y ahí llega Mario Delas, Cocorpo a falta. Sí, falta de Cocorpo, sí. Serán 2 tiros para Stefansson. Pero no sé qué estaba a decir Stefansson. Porque, estaban ya protestando, yo creo que hay ahí. Sí, no sé. La verdad es que está a hacer un muy buen partido, Stefansson. Sí, señor, está haciendo un partidazo. Caindo desde o banquiño. Primero se coba a Corbacho. 17 puntos, 4 de 5 en tiros de 3. Sí, sí. Falló una tripla, todo de maíz dentro. Y ahí está, sigue impecable. Quiero recordar que veo a CB Damán de Granada. Y xa o ano pasado, era... O usan moito como especialista defensivo, pero é un xogador, como estamos a ver, ¿no? Con moitos recursos tamén en ataque. Pero bueno, él saiu a pista cando saiu Corbacho, tratando de paralo, e foi crecendo. Equivocouse Xanzópolos aí, non pude encontrar a Muscala, anticipou esa bola Pere Tomás. Balón para John Parr. Ya vos comentaba, é dunha familia de deportistas de élite. Ten un irmán que xoga balonmán e outro fútbol, internacionais todos. Dani Kitze, balón de Dani Kitze, Pere Tomás, o lanzamento non, acabou tocando John, será de fondo para Río Natura Bambús. Pechouse ben a defensa de... Está correndo un risco terrible e Obradoiro con Muscala en pista. 43-56, a 5 minutos e medio, pero final do terceiro cuarto. Da defensa de Muscala, como chega John. Xanzópolos. Velas, balón para Xanzópolos, o corte de Diwar. Recibe Pumprala. Pumprala fronte a Pere Tomás. Busca bola. Diwar. Muscala. Quedan 5 segundos. Ahí está Muscala. Muscala. Escota ideas. Lanzamiento de 3 de Xanzópolos. Tripla de Xanzópolos. Triple importante porque la verdad es que se esgotaba el tiempo de posesión a Río Natura y está costando a topar el camino de Aro. A 10 ahora. Ahora que fai falta unha boa defensa, este pode ser seguida outra tripla. Pedro Llompar. Llompar, Sani Kitze, Pere Tomás, de fora dentro, forzando a Velas, o lanzamento, Nan, Castañazo, toca Jones, recupera para cae. Se esgota a posesión, claro, é que non toca o ar. Que non tocara Taboleiro. Sí, a ver se esta última tripla de Santo Paulo, a ver se anima. Despois dunha tripla, houve unha boa defensa. Fan falla cousas así, non? Para cambiar o signo do partido. Para reactivar o equipo, claro que sí. De momento reactivouse o público, o sea, que tamén é importante. Sí, señor, decía onte Sani Kitze, o señor Xiano, que non sabía moitas cousas de Río Natura, pero que sí que lle contaran e que teñen unha afección que era tremenda, que neste pabellón había que gañar o equipo rival e a afección. Agora é o momento de apoiar o equipo, non cando as cousas van ben, non? Agora que hai derrotas e que hai desventaxe no marcador. Balón de Mario Delas. Hai falta de Jones, enganchou a Muscala. Sí. A ver a tiros libres para Mike Muscala. Ben xugao por parte do Río Natura, con paciencia, tratando de xugar, finalizar poste alto, poste baixo, sabedores ademais de que o Caide está en bonus, con paciencia, tampouco hai que remontar en un minuto, ¿no? Hai que seguir a traballar ben en defensa e pouco a pouco, ¿no? Paso a paso. Volverá Oriol Junyent a pista, sentará Moncho a Mike Muscala. Sí, vai dar un descanso agora. Anota Muscala, 14 puntos. Unha xornada máis, aí o Bastión, que está aguantando as posibilidades de Río Natura Bambús. Segundo tiro libre para Muscala. E aí vai o troco entre Oriol Junyent. Aplausos no SAR para Mike Muscala. E que ademais agora tratar de aproveitar que está Jones a xugar de 5. E Oriol, que xa meteu 2 canastas na primeira metade, pode sacar alguna máis. Por baixo dos 10 puntos está ese momento agora mesmo partido. Momento, desde logo, interesante, importante. Recupera Diwar, boa defensa de novo. Aí está Diwar interceptando ese balón de Llompar. 4 minutos, perros de obra. Oriol para Pumprala. Pumprala con Jones, oye no cambio, deixa fora para Oriol. Métese dentro Diwar, balón para Delas.
Circula con Chanzópulos. Balón para Pumbra, la pinta. Buscaba por dentro. Hay pez. Sí, 14. Hay pez de Jones. Cortó de ese balón, ese pase picado para Oriol. Es importante este ataque porque baixó de los 10 puntos a diferencia. Obradoiro está a defender mejor. Meter le reforzaría. A por él, Esberra, público dosar. Balón para Diguar, lanzamiento de tres. Tripla de Diguar. Foi de dos. Parece que foi pisando. Pisando, sí, sí, pero está morto de amor. De logo, reactivouse o Río Natura e reactivouse Sar. No, a xente está outra vez apoiando e sabedora de que o equipo tamén necesita do seu apoio. O decíamos que o Obradoiro Diguar levaba en cero puntos. Claro, non é normal. Eso non é normal tampouco. E que neste momento, no que estamos en fase de acoplamento dos novos jogadores, claro, como Diguar, claro, ou Corbacho, son os que teñen que tirar. Claro, xa a saída de Diguar desta segunda parte xa non foi igual que da primeira. Hombre, aquí lo que decía, creo que era Valdaro, ¿no? Que un equipo en un estado de ánimo, ¿no? Pues sí, pues eso es lo que ya tiene que servir. Tenía que cambiar Río Natura. La verdad es que el partido era muy plácido para Okai, ¿no? Hasta el ambiente estaba un poco frío, ¿no? Ahora, a mejora en defensa do Obradoiro, sumado a acerto de Diguar en alguna canasta, parece que reactivó todo. Vamos a ver si sigue así. Vamos a ver, 50-56. A ver cómo reacciona Okai después de este último tiempo muerto de Abos. Balón para Pérez Tomás. Michael Roll. No cambio con Delas. Zaniguitze. Pérez Tomás. Busca Zaniguitze. Defendido por Pumprala. Anticipa Pumprala. Balón para Pérez Tomás. Recupera Pumprala. Ahí está Pumprala. Acoracia. Casta. Fuerza de Pumprala. Pumprala que mete para Delas. Está con Roll. Ahí está Delas. Falta. Metió ya más Michael Roll. Habrá tiros para Mario, sí. Delas. Bueno, pues está saído... no partido Río Natura. Sí, se ha ido carácter de Pumprala, Diguar. Xugadores expertos que levan tempo, Oriol, bueno, saben, están a contasear, o público están a contasear aos compañeros. Tiros libres para Mario Delas. E xa decíamos que este cuarto se lle podía facer largo ao Kai, sobre todo polo feito de estar en bonus. Bueno, de momento está a pasar, ¿no? En tres minutos xa que faltan ainda, vaya. Vaya, o tiro libre, Mario Delas. Pero bueno, o partido xa cambiou, O partido non é o que era. Parcial de 16-10 neste terceiro cuarto, Río Natura Mompus. Segundo tiro libre, Delas. O segundo de Delas, acaba dentro. Primeiro punto no choque para Mario Delas. 3 minutos, 11 segundos. Estar apretando, Sí, señor. Sube bola Tabu, defendido por Chantópolos. Zaniguitze. Michael Roll, con Diguar, bloquea Jones, pide la continuación. Roll, Zaniguitze, 6 segundos, Zaniguitze, adentro, pásase. No salto, acaba fallando Pérez Tomás. Ahora no va a ir acerto de antes. Chanzópolos, Pumprala, perros de obra, obra, Diguar, Pumprala, Oriol Junyen. O corte de Diguar, balón para Diguar. É o xogo dentro do xogo libre do Gluseno Musco, utiliza moito en transición. Isto cambiou, 8 puntos nesta segunda metade para Diguar. Jones, Zaniguitze, a tripla. Tripla, triplazo de Zaniguitze. Dase golpes na testa Diguar. Sí, leva dúas accións boas Zaniguitze. Antes fallou unha bandexa e agora asumiu a responsabilidade. Chegou un poquinho tarde, ademais de Isulle. Metros aí, Diguar na defensa Zaniguitze. Cúmprala, forzando, acaba sacando para Oriol. Oriol de fora dentro. Ui, Oriol, Oriol para Diguar. A tripla que boa e a tripla que entra. Moi ben Oriol, A tripla que entra, a reacción de Río Natura Mombús. Ten nome propio nesta segunda metade. Ben Diguar. Sí, bueno, a defensa de Pumprala, a tranquilidade que lle dá o xogo Oriol. 11 puntos Diguar. Roll. Michael Roll. Ahí está Roll entre dos.
Sí, quedó emparellado. Falta de Oriol. Quedó emparellado con Oriol en un bloqueo, descontaba esa posesión, muy inteligente Rolf y cara adentro. Vaya a Padel que está lesionado. Amando Oriol, quedaban 16 segundos de posesión, Okai. Sí, parece que coseaba, ¿no? Púmprala, sí. Hay una jugada en línea de fondo en la que Forzou y acabó sacando Oriol, o balón, sí, para Oriol. Qué mamago, ¿eh? Porque parece que estaba a transmitir o sea, un carácter o equipo, ¿eh? Sí, señor. Sobre todo en defensa. Va a entrar Rafa Luz. Descanso para Xanthopoulos. Y acaba de tener unos minutos Tito Oriol. De ensinar cómo se choca esto. Sí, ¿eh? Sí, sí. Esta última tripla es dar tranquilidad o ataque, ¿no? Trabajar atrás. De tranquilidad de ataque, esta última tripla de Didwar fue una asistencia de Oriol. Bueno, está a ejercer de veterano, ¿no? Segundo tiro libre para Michael Roll. Es jugando contra Jones. Vamos a ver, pero Sermadini no tardará mucho en aparecer. Seguramente al principio del último cuarto, con tres faltas. Anotó Michael Roll, 7 puntos para él. En 4 a diferencia, 56-60. Organizando Rafa Luz, entró en pista Durán Scott por Cumbraland. Diguar para Oriol, Oriol que busca pase. Delas, balón para Delas, Delas que levanta, y de haber falta nada, ahí está Delas, canastra de Mario Delas. Otra vez Oriol no poste alto, boa conexión poste alto, poste baixo, boa canasta de Delas. Ahí está, partido en el aire, a dos Río Natura, balón de Pérez Tomás, Sani Kitze, Tabu. Tabu o bloqueo de Pérez Tomás, sí, tratando de enganchar ahí a Rafa Luz. Y llora defensa. Tabu, balón para Sani Kitze, o lanzamiento abierto de Sani Kitze, no, o rebote cae a Jones, no puede Scott, falta. Oh. Falta está de falar, Scott. Estaba a hablar mucho de que se esgotara posesión, pero parece que tocó balón no aro. Sí, sí, trozó aro, lanzamiento de Sani Kitze, cuando le cayó ahí a Jones, y hay falta personal magua, de Scott. Una magua primera. Porque muy buena defensa. Vamos a ver. Sí, toca. Impedido a canasta de Joseph Jones, hay tiros libres, pero pivote de calle Zaragoza. Primera falta personal, como les comentaba, de Scott, están en bonus los dos equipos. Quedan 50 segundos. Bueno, pero la primera parte del trabajo está medio feita, ¿no? O Río Natura reaccionó, o público reaccionó, y ahora se hay otro partido. O segundo de Jones, entra. Curiosa mecánica, que si lo de pulso falla ahí, no tiro libre Jones. Sí, sí. Scott. Tiempo para tres posesiones probablemente. Rafa Luz. Delas. Defendido por Sani Kitze. De nuevo balón para Rafa. Volveu. Atención a corte de Scott. Volveu Corbacho Scott. Por Diguar y ahora bloqueos para Corbacho. Scott. Corbacho agarrado bueno, por Roll. Balón de Rafa. Sí. Rafa para Mario. Mario Jones. Tapón de Jones. Cae Tabu. Reclama. Bueno, que vale la canasta. De que fuera así. De que tocara Tabueiro. Mejor antes. Sí, señor. Tabu. 20 segundos. Último ataque. Ahora no puede hacer falta Bruselas, que está en bonus. 7 segundos de posesión. Tabu mirando para Jones. Balón para Sani Kitze. Sani Kitze. Demasiado fácil. Delas. No aguantó Delas un contra un. Y a partir de ahí, Sani ahora... Kitze asume. Un jugador que. Sí, sí, sí. Es Rafa Luz que se está preguntando por qué me tingue esa mano ahí. Sí, pero bueno, todo fue a partir de un mal un contra un. De esa, de, mira, mira, de ahí tenemos. El topón parece. Parece legal, ¿eh? Ahí se ha de meter a man Rafa Luz. Ahí adicional para Sani Kitze. Hoy suma ahí mago, ¿eh? rescatando ventaja en los últimos compases, sí. Del tercero cuarto. Importante ahora este tiempo muerto, a ver si son capaces de hacer una jugada igual o cae que danzó e irse al final del tercero cuarto anotando. Con 5 o 4 puntos cuatro, de diferencia. 5 puntos sería importante, sí. Sí, señor. Anímicamente además también. El ¿eh? Parcial fue de 0-5. Okay, at that time we switch because if we are switching far away, it's, they read the defense. Okay. No. This is the switch. It's the time to set the contact. Not switch. Eh? No cambiamos sino, ¿vale? Hey. Atentos ahora. Hacemos el. Vamos a ponernos en dos. Seguro estamos que aquí, en dos debe ser Zoa. Cerca de Corbacho, lo sigue. Si Corbacho está en pista, we follow him. Don't let Corbacho shoot. Don't let Corbacho shoot. Si Corbacho está en pista, van a seguir a Corbacho. Sí, y si no, Zoa. ¿Y o que tiene problemas, Sergio? Sí, de este partido, a directiva, o Consejo de Administración de Obradoiro, no nos deja trabajar entre banquillos. Entonces, ahora acabamos de ver, nos achegamos a.
a posición de Pavel Pumperla. Está con Tomás Richo, recuperador. Un problema en Nonocello. Sí, veamos a acción, ah, ese balón que acabamos sacando. Se va a quedar en Zoa, pero atentos a Corbacho. Va a estar Pere Tomás. Pues yo estaría atento a Scott, ¿eh? Ahí está Scott. Scott, falta. Hay falta, pues habrá tiros para Scott. Sí, Corbacho que hizo fue abrir a pista. Claro. Colocarse en una esquina y abrir a pista. Y a partir de ahí, Scott, muy inteligente también por parte de banquillo de Obradoiro, de Moncho. Abrir a pista con Corbacho y propiciar un contra un. De Scott, sabedor de que tienen tiros libres. Sacó ya tercera falta personal a Michael Roll. Tiros libres. Durán Scott con 58 a 65 en el momento en el que Pumprala regresa al banco de Obradoiro. O primero de Scott dentro. Pues muy bien, a ver si anota también. Y luego conseguir que no anote Okai, no último ataque. Segundo tiro libre para Durán Scott. Quedarán ya 3 segundos 7 décimas, Okai de Zaragoza. O segundo de Scott dentro. 60-65. 5 segundos. A presión en toda cancha de Conxunto Galego. Balón para Michael Roll. Roll para Sani Kitze. O lanzamiento de Sani Kitze. Cuando estuvo a punto de robar. Sí, señor. Veces, sacó ahí, sacó. Acabó sacando una tripla en una posición válida. Sani Kitze no entró. Y acaba este tercero parcial con 60-65. Ahí está. Rescató el partido Conxunto Galego. Y habrá, habrá batalla hasta el final. Bueno, pues estamos ya todos preparados, preparados para vivir en directo estos últimos 10 minutos, no que se anuncian grandes emociones. 60-65, parcial de 26 de Azanove, no tercero cuarto para Río Natura Monbus, con 11 puntos de Ben Diwar, sí, que metieron a loito al conxunto galego. Okai de Zaragoza, las cosas ya, ya no ya están a resultar tan plácidas. Está encontrando dificultades, a sus porcentajes de tiro están baixando. Volve. O tempo que van subindo a dos jugadores galegos. Devuelve Sermadini. Seguro que ahora Okai vai a buscar muchas acciones de buscar balón interior contra él. Pero bueno, no olvidemos que tiene tres faltas. Vamos a ver. Quinteto galego conformado por Rafa Luz, Scott, Corbacho, Mineraz e Oriol Junyek. Está Oriol con Sermadini. Okai con Tabu, con Michael Roll, con Sermadini, con Sani Kitze e Pere Tomás. Balón para Tabu. Tabu pide Sani Kitze. Sani Kitze no cambia con Scott. Acaba llegando a la ciudad Oriol. Rebotea Sermadini. El lanzamiento de Michael Roll. O balón de Roll. O salto de Sani Kitze. Toca Scott. Tabu. Y el balón indica colegiado. Para Río Natura. Este Scott no será muy alto. No será muy fuerte. Pero vaya cómo molesta. Que no para allá, pero... Qué bárbaro. Bueno, comparado con el resto de pequeñino. Abulta poco. Delgadillo. Pero vamos. A ver, parte médica Obradoiro. Pavel Pumperla, nos acaban de indicar desde el banquillo de Obradoiro que tengo torcido un poco el nocello, pero para, está para jugar. Que mira, Minerat, suponen que esas cosas raras que se han ido en el cuerpo, que puede ser debido a picadura de algún insecto así, pero que nada preocupante. En efecto, trataron pista de jugar balón interior ahora, sí, precisamente cara a Minerat. Preocupante fue ese último pase de Rafa Luz. Oye, balón de Michael Roll, balón para Sani Kitze. Sani Kitze con Scott. Sí, ahora, recibe Roll. Ahora no Roll está diciendo a Moncho, a Corbacho, que no nos flote tanto, que se le pegue. Balón de Roll. Sani Kitze con Scott. Ayuda de Mineraz. Saca para Tabu. Lanzamiento a bomba de Tabu que no entra. Toca Mineraz. Rafa Luz. A último fue Pere Tomás. Equivócase. No, equivócase. Hoy no pede Pere Tomás. Vamos a verlo. Vamos. A mí me parece muy claro. Yo diría que fue no pede Rafa Luz. ¿Sí? Pero bueno, ahí tenemos una discrepancia. Sí, vamos a verlo. A ver si tenemos oportunidad de ahí, rescata y golpea allí. Así, ah, pues mira, así al final. Efectivamente, no pide Rafa, de ratoncito. Balón para Michael Roll, lanzamiento de Roll, no entra. O balón de Michael Roll, a loita Rafa Luz. Hay que cerrar, hay que pechar ese rebote. Pere Tomás, Sani Kitze, que no la pensa, lanzamiento, tripla. Tripla de Sani Kitze. Típica tripla después de rebote de ataque, ¿no? Un rebote mal pechado. Quedó con un tiro franco. Ahora, además, con la norma de 14 segundos, vais a dar muchas más veces. Bueno, una magua. Otra vez vais a 8. Okai de Zaragoza, sí, señor. Ataque Scott. Balón para Oriol. Oriol. Hola, Oriol. Balón de Oriol para Mineraz. A ver si levanta Mineraz. Imposible. Con él estaba Sermadini. Acabó perdiendo esa posesión. Río Natura. Michael Roll. Remonta línea. Rectifica. Evita Corbacho y anota. No se puede dejar correr a Okai tampoco. Porque si consigue canastas doadas, se eleva ventaja en un marcador. Vais a hacer muy difícil la remontada. Parcial de 5-0 en el inicio de este último cuarto. Hay que volver a apretar atrás. Hay que pechar los rebotes. Balón para Mineraz. ¡Toma! ¡Tremenda canasta de Mineraz! La faciana de Sermadini. Muy bien, muy bien. Ahí
está tremenda delante de un tipo de 2-6. Arriscó Germanini, porque pudieron tranquilamente quitarle falta. Sería cuartas, ¿eh? Ataca Michael Roll. Preparado Muscala de nuevo para volver un partido. 10 segundos, 9 de posesión. Falta en ataque, Sanikitze por enganchar a Corbacho. Quedar emparellado con Corbacho. Se estaba haciendo antes con Scott. Trata de ganar a posición usando, haciendo uso de los brazos. Eso es ilegal. Tercera falta personal de Sanikitze. Aplausos para Oriol. Baixe o banco, capitán. Volve Mike Muscala. Baixe Rol también porque... Bueno, erró 2 tiros seguidos, se vuelve Stefansson. 15 puntos, 6 rebotes para Muscala. Vuelve Stefansson. Auténtico quebradillo de cabeza en la mañana de este domingo para a defensa de Río Natura. Ahora defendiendo ventamente. Buscando a Corbacho. Balón para Mineraz. Corbacho. Oye, que quedó un cambio con Sanikitze. Vete dentro para Mineraz. Mineraz con Sermadini. Saca con izquierdo lanzamiento. Llega Muscala. Muscala no rebote. Pide falta. Pide falta Muscala de Pérez Tomás que le sacudió pues, por detrás. Pienso que sí, ¿eh? Y aquí no se pita nada. Araña, araña. Quedó emparellado. Sí. Vamos a ver la repetición. Pero... a ver por detrás. Ahí, observa a man, bueno, a man de Tabu y de Pérez Tomás por detrás. De Pérez Tomás no se ve bien, pero sí parece que hay contacto. Dirige Tabu. Balón para Pérez Tomás. Tabu. Ahí está, defensa de ajustes de Río Natura. Tabo ahora con Muscala, balón para Sermadini. Flota Scott, lanzamiento de Sermadini. No todos los días son festa. Corbacho que no puede con Sermadini. Lanzamiento fue de Sanikitze, perdón. Está ayudando dos rebotes de ataque Sermadini. Stefansson. Balón de Pérez Tomás para Stefansson. Marca dedo arriba Tabo. 4 segundos de posesión. 3. Hay que tirar. Balón para Stefansson y acaba. Se acaba, no estaba vale fuera tiro, de tiempo. O sea, está fuera estaba de tiempo. Fuera de tiempo. Posesión Río Natura Mundus. Importante este ataque. A ver si después de una buena defensa consiguen anotar. Daría un impulso. Está pechando mejor la defensa de Río Natura. Sí. Los caminos cara a Sermadini. Sí. Se encontraba fácil que hay de Zaragoza. Ya no nos dan atopado ahí. No poste baixo tan fácil. Balón de Rafa Luz. Bloquea Mineraz. Rafa, balón de Rafa. Rafa para Muscala. Muscala que levanta. Sermadini. Está a trabajar, vendo rebote defensivo y ofensivo Sermadini. Estefan Sopolochan pedían falta de Scott. Pérez Tomás. Stefansson. Defendido por Corbacho. 10 segundos. 9 de posesión. Ahí está trabajando Stefansson con Sermadini. Balón para Sanikitze. Porta Mineras. Muy agresivo, ¿no? Contra un... Mineras. Bueno. Pitan ya por rectificar con cuerpo a Mineras. Sanikitze, bueno, muy susta, ¿eh? Sí, hay contacto. Sanikitze muy agresivo en un contra un. Ameaza tiro o un contra un de fuera cara adentro. Bueno, interpretación. Hay tiempo muerto. Sí, hay que pasar un 5 minutos. A diferencia de un menguó, todo contrario, ¿no? De 60-65. No, hay que pasar un 5 minutos. Dos puntos. Sí. Ten problemas no ataque también en este último cuarto. De todas las maneras, hoyo criterio arbitral, ¿eh? O que están pitando y cómo están pitando en estos momentos. Verlos de fuera a fuera. Vale. Mira. Sigue buscando las situaciones de tiradores. Vale. Ahí nos da para Ben. De switch, ¿verdad? Vale, las de high low cambiando. Alguna de fast. Vale, juego libre. Hey, Dan. En pecho 1, Alberto, Orben, de Agüer y Gaidá. Backdoor. Juego libre, decía Moncho, buscar situaciones de tiradores. Para Ben, hay que aprovechar o momento de Ben Diwar, 11 puntos, no tercero, cuarto. Diwar le da un cancha. Sentóse Corbacho. Juego libre do Río Natura Mombús pasa por bloqueos para tiradores. Tratar de aprovechar esas salidas, bloqueos indirectos, de tratar de anotar, porque el problema que tenga ahora mismo es de anotación o Bradoiro. Está de 62 puntos, Claro. Sermadini, ahí buscando a Muscala, saca para lanzamiento, no un rebote para Diwar. A carrera Río Natura, menos de 6 minutos. Ahí van a jugar libre. A 8. Pavel está concho, Cúmprala. Xanzópolos, no tira. Desmido Xanzópolos o tiro. Muscala,
Buscala contra Sermadini. La nove clara, deja para Mineras. A ver, Mineras, cúmprala, Diwar. Hay que tirar, quedan tres segundos. Diwar busca a final la canasta, lanzamiento de Diwar. Pues no fue un buen ataque. No, señor. Balón para Pere Tomás. Tabu forzando a Xanthopoulos. Falta de Xanthopoulos. Siguen siendo agresivos, Okai. En cuanto tenga opción de correr, trata de correr. Asustó bien en defensa con cambios nos últimos bloqueos. En un atopó un espacio para tiradores. Tercera falta de Xanthopoulos. Segunda en este último cuarto, Río Natura Monbus. Lembroles a todos ustedes. Y onte ganó Juventud en Guipúzcoa. Canarias, tercera victoria en la suba cancha de Fuenlabrada. E Valladolid acabó a primera ante Cajasol. Ove de fondo, Tabo Stefansson. Stefansson, balón para Pere Tomás. Tomás contra Cúmprala, saca Pere Tomás. Con lanzamiento de tres, tripla. Canastra de Stefansson. Está en racha, Stefansson. De luego es el jugador del partido, prácticamente. Él es Sermadini. Fueron Sermadini dominando los aros. 19 puntos de Stefansson. Stefansson en defensa sobre Corbacho, ahora sobre Diwar. Navegando por arriba, dos 10 puntos de nuevo, Kai de Zaragoza. Balón para Delas. Delas para Muscala. Debe haber falta de Sermadini. Falta de Sermadini. O que tenga que hacer Sermadini para que le piden una falta últimamente. Sí, sí. Pero bueno, está a imponer a su ley, debajo de los tabueros. Aparte de dos puntos que no le dan muchos, 13 puntos, sí que contribuye con rebotes de ataque, con intimidación. Bueno. Pero bueno, están los números, ¿eh? Leva 13 puntos de media esta temporada. Sí, ahí está, leva 13 puntos, 7 rebotes de media, y hoy se eleva 13 puntos, 6 rebotes. Sí, además repartiendo 20 desde un poste alto, cuando tiene opción de pasar. Condiciona defensa arriba, jugador importante en este CAI. Está lesionado, por cierto, no CAI Nolens, no nos esquezamos. Sí, bueno. Lanzamiento, busca la canasta. 64-73, séntase Púmprala, que evidentemente no está. Como está en condiciones, devuelve Corbacho. Es que además ahora Obrador necesita a todos los tiradores en pista. Claro, necesita puntos, exacto. Subiendo bola John Parr, menos de 5. Necesita defensa, necesita puntos. Dani Kitze, John Parr. Ahí está John Parr buscando dentro a Sermadini. Dani Kitze para Sermadini. Mete a man Corbacho, cae ya Muscala. Sí, una falta tonta porque se esgotaba casi la posición. Quedaban 7 segundos. 7 segundos. Cuarta falta personal, Muscala. Eso es jugar a favor de Okai, que quiere que se sumen faltas y que pase el tiempo. Obera de fondo, Stefansson. Húmedo partido, hasta 9 puntos. Sermadini, probablemente uno de los mejores partidos de Stefansson. Ahí está de nuevo el lanzamiento de Stefansson. Bueno, qué bárbaro. Está claro. 6 de 8 desde 6.75. Probablemente el mejor partido de Stefansson. Yo creo que desde que llegó a Liga Endesa. Sí, sobre todo en ataque. No, él es un buen defensor, es un jugador muy correcto. Pero sí que está. Empezó anotando una o dos triples. Cogió confianza. Fue ese cara arriba, aparte de su trabajo defensivo, claro. Sí, está haciendo Obradoiro en este inicio de temporada. Está haciendo internacionales a todos los tiradores de los equipos contrarios. Y a continuación y cogemos el balón, ¿vale? Pedro, ahora van a presionar, estamos atentos para ayudar. En ataque seguimos jugando situaciones de pick and roll. Podemos jugar uno lado flash, ¿eh? Uno lado flash también, uno lado. Podemos jugar puño, podemos jugar pulgar, ¿eh? Podemos jugar pulgar directamente, con espacios y sacar ventaja, ¿eh? Nos acordamos ahora, si jugamos pulgar, Damian, te pones aquí, estás Gio, pones el bloqueo al principio, set that screen, then repeat, y ahora estamos jugando aquí John. No, yo estoy aquí. Aquí vamos todos. Pues ahí está el diseño del ataque de acá, claramente. Partiendo de ese pick and roll, de ese 2 contra 2, frontal, ábrense Rudes, Stefansson, y así atacan. Están a hacer dado, están a jugar con mucha confianza. Decíanos unos puntos asistentes de Moncho no descanso que ellos estaban a hacer cosas sinxelas pero muy bien feitas. Y bueno, con eso, que os estaban esnaquizando. Jugando largo, jugando un poco con ansiedad de este inicio sin victorias de Obradoiro, un partido inteligente. Pues bueno, quedan 4 minutos para Heroica. Xanthopoulos. Ahí está Xanthopoulos, mete cambiar. Dentro, balón de Xanthopoulos, comprometido para Delas, lanzamiento de Xanthopoulos, tripla de Xanthopoulos. Y ahora cuando yo me pregunto, ¿por qué no tira más este rapaz? Bueno, pues no te mala más, ¿eh? Claro bueno, que no. Se ha elevado dos triples, no te mala más, ¿no? Y estamos viendo remiso a tirar, con miedo, con falta de confianza. Que tire.
Stefansson. Están a xugar outra vez. Aí está outra vez Stefansson. Agora non todos os días é festa. Rebote para Diwar. Hai que anotar agora, eh? Sí, señor. 3 minutos e medio. Diwar. Pedía Corbacho. Está tapado. Balón para Xanthopoulos. Hai Muscala perseguido por Saniquitxe. Telas. Defendido por Rúdez. Corbacho. Corbacho pide un bloqueo. Diwar. Ahí está Diwar de fuera dentro. Diwar. Diwar cobra perfecto para el de Delas. Ataque elaborado. Conseguí en canasta. Y no hay tiempo. 3 minutos son muy largos en baloncesto. No hay bonus. Pueden defender duro. Vamos a ver. Asete Río Natura. Asistió Diwar. Anotó Delas. John Parr. Balón de John Parr para Saniquitxe. Amante Delas. Ahí está Saniquitxe cortando. Rectifica. Bueno. Saca falta. Y vale. Otra vez un contra un Delas. Non está aguantar ben a Saniquitxe, que é un xogador moi agresivo en un contra un. É moi rápido, non? É moi rápido, sí. Finta tiro, é difícil de defender, porque pode tirar. Entón, hai que defender o tiro ao mesmo tempo cando boto o balón a chan. Saca falta. Sí, está a sacar moitas cousas. Saca falta, rectifica aí. E adicional para Saniquitxe. O lanzamento de Saniquitxe entra tamén. Xoga de fora cara dentro, está a abrir moito o pista, está a ser tamén un xogador importante. Xogador fichado no cae para sustituir a Pablo Aguilar. Xanthopoulos, Mario Delas tratando de devolvela, aí está Delas, Delas, contra de Delas. Un pouco mesmo, ¿no? Tratar de facer yo mesmo. Buscou sacar a falta en ataque Saniquitxe, está claro que de fora dentro Saniquitxe é máis rápido, pero cando entran os tiros en xogo, Delas aí ten vantaxe. Claro. Otra vez jugando longo Kai con bloqueos directos. John Parr, mete a man Corbacho. John Parr, lanzamiento cómodo. Ahora bueno, no entra. Es el lanzamiento de Saniquitxe. Hay que anotar ahora. Xanthopoulos, 2-20. Estamos todos agardando que venga momento Corbacho. Stefansson pegado a Corbacho. Sí, señor. Estamos todos agardando por el momento pero, Corbacho, pero no llega. A ver, si tú no tienes un base de estos momentos que tire, vas a perder el partido. Oh, pero base tira, ¿eh? Pero están ya flotando, pero de una forma descarada. Están volcando a defensa sobre Corbacho y sobre Diwar. Ayudas. Ayudas. Bombera Xanthopoulos. Ahí falta Stefansson. Ahí agarrando. Importante porque entran en bonus. Sinda que solo quedan 2 minutos. Pues están pidiendo antideportiva desde el banco de Río Natura. Es importante. Falta de Stefansson a Corbacho. Y lo que decía Tito. Cuarta falta personal para Kai de Zaragoza. En 4 está también Río Natura Monbus. Un descanso a Sermadini. Vuelve Joseph Jones. No, es que fue a quinta de Sermadini. Sí, quinta de Sermadini. Me parecía. No es momento para dar descansos, ¿no? ¿A quinta o a cuarta? No, a quinta. Quinta. O lanzamiento de Duar. No, rebote. Delas. Canasta de Mario Delas. Está pedido adicional de Dios. Sí, van dos canastas seguidas que pudieron dar también canasta en falta. Dos seguidas de él. Vamos a ver esta defensa. John Parr. Ahí está John Parr. Balón de John Parr, flota a buscar el lanzamiento de John Parr, no entra. Quedar esparellado con Corbacho. Este rebote, una coitelada. Saniquitxe haciendo mucho daño. Canastra de Saniquitxe con un 41. Balón fuera para Delas, o lanzamiento de Delas. Tripla de Delas. Quiere morrer matando, va a morrer matando Río Natura. Tripla de Mario Delas. Un 36 y de tempo, o importante sería ahora. Esta defensa, fan falla. Una buena defensa seguida de un buen ataque. Un 34. Vimos primero por esa buena defensa. John Parr con Xanthopoulos. Se van a esgotar. Y ahora subirá a bloqueo directo Jones. 10 segundos de posesión. Ahí sube Jones efectivamente para bloqueo. Rúdez. Rúdez con Corbacho. Voy a atacar. Rúdez. Pinta, lanza. O rebote de Juan. Muy bien Delas, no bloqueo de rebote. Sí, señor, de Jones, ahí, como bloqueo. Y ahora, no, cuidado, que está Xano Chan Muscala. Balón para Delas, ahí está Delas, hay falta de Jones. A ver, a tiros para Mario Delas. Bueno, Delas es. Con Delas, que se vio arriba. Es un poco que está propiciando esta remontada, tanto en defensa como en ataque, con dos buenas acciones, esa tripla. Son 7 puntos, creo, consecutivos, Dil. Ainda hay partido, 5 puntos, 2 tiros libres, se queda más de 1 minuto. Fíjate que Mario Delas anotó mediado, tercero, cuarto, su primero punto, leva ahora mismo 12. Okai no atopó camino de aro en los últimos ataques, de momento muy parado en ataque. Solo un rebote de ataque de Sermadín. De Saniquitxe. De Saniquitxe. A Mario Delas ficharon para hacer esto. Un poco más, pues de momento, ahora mismo está a hacer, ¿no?
Ahí está Mario Delas. Vamos, Mario. Entra primero. 77-81 a 4. 8 puntos consecutivos de él ahora en este tramo final. Puede dejarlo partido a 3 Mario Delas con un 0-4. Sería importante quedar a 1. Ahí está, a 3. Ahora otra vez, una buena defensa. Ahora va a presionar con todo Río Natura. Y os quemáis los aficionados. Claro que sí. John Parr. John Parr saca para Rudes, defendido por Diwa. Stefansson, 9 segundos. Stefansson con Corbacho. O lanzamiento de Stefansson. Qué barbaridad, Stefansson. No, pero parece que anula. Espera. Anuló a vale, canasta. Vale, Diara. Hoy falta, quitó falta de Corbacho. Parece que anuló. Sí. A ver si anuló vale, vale. A canasta. No, no. O árbitro dice. Ahí hay contacto de Corbacho. Araña. Araña fue lo que dice que no, María, que había un contacto anterior de Corbacho. Hay tiros libres. Stefansson una vez más asumió a responsabilidad de un jugador enchufado, ¿no? No xogo exterior do CAI e aproveitó eso, asumió esa responsabilidad. Tiros libres para Stefansson. Vuelve Sanikitsi a cancha. O lanzamiento de Stefansson dentro. O CAI con John Parr, Pere Tomás, Stefansson, Sanikitsi e Joseph pero, Jones. Es un punto 25 de Stefansson. 26 puntos de Stefansson. Partidazo. Tempo morto, falla un ataque rápido. Anotar y luego seguro que falta rápido. Están a 5. 5 baixos Río Natura Bombus. 46 segundos, 6 décimas. Ataque rápido, bloqueo para tirador. Sí, seguramente bloqueos para tirador o buscar un balón interior. La verdad que da igual una tripla que una canasta de 2. Sí. Hay que anotar. Después, agresivos, tratar de robar un balón o si no, falta rápida, elevaros o tiro libre. A ver qué dimoncho. Está difícil saber o que tratar de interpretar lo que decía Moncho. O ruido tremendo. Sí, es muy difícil. Por lo que llevé en la tablilla, bueno, partía de una acción con. Bloqueos para Corbacho, eso seguro. Sí, con Corbacho. Que luego establecía dos variantes, ¿no? En caso de que no se pudieran. Pero queremos ver. Tandíguar y Corbacho, calqueira 2-2. Mira, ahí está Corbacho tratando de cortar. Balón en ataque para Díguar. Quedan 43 segundos. Díguar esperando por los cortes de Corbacho. Emparallado con el Sanikitsche. Balón para Muscala. Muscala, hay que ver. Ahí está Muscala al reverso. Saca con la izquierda. No hay ese rebote para Stefansson. Stefansson. Vaya a haber falta. Loita. Loita. Bola para Brodero. Pues sí, Loita. Sí. Bola para Brodero, sí. Brodero, que parece que le hubo un golpe en la cara a Stefansson después de coger el rebote. Botó una mano a la cara y aprovechó Corbacho para enganchar el balón. Ahí está de nuevo. Vemos o golpe ahí, en la cara en la cara de Diwar, sí. Y aprovechó un Corbacho, Sí. Del aseo que solta luego a manga abaixo. Y yo, en principio, pensaba que indicara en esa falta de las. Estamos lo mismo, hay que anotar rápido. Move de fondo Río Natura. Balón para el lanzamiento de Diwar. No, ese rebote no entra. Joseph Jones y ahí está falta. Ahora sí de Corbacho. A ver a tiros libres para Stefansson. 26 segundos, 5 décimas. Stefansson que siga a convertirse no héroe do partido, no na referencia do sí, señor. Rebote anterior, agora esta falta recibida. Sí, pero Tito, eu creo en ataque o Brodeiro para efectuar un lanzamento é un mundo, que teñen que traballar, salir. Non atopan, non atoparon fácil o camiño do aro, iso é verdade. Anota Stefansson. Segundo tiro libre para Stefansson, 78-84. Vai poñer isto nun imposible. 28 segundos. Buscamos una miragre. Move Xanthopoulos. Presiona ese lanzamiento de fondo. Kai de Zaragoza. Corbacho. Xanthopoulos. Xanthopoulos mira para Corbacho. Xanthopoulos. Ergues el lanzamiento de tres. No, ese rebote. Balón para Muscala. Falta de Jones. Falta de Joseph Jones. Tiros para Muscala.
Que leva 28 puntos de Stefansson. Sí, sí, señor. Sí, yo creo que é de longo o mellor partido de Stefansson desde que chegou a Liga Andesa. Debe ser o seu récord. Él saiu cando saiu, non saiu no 5 inicial, saiu cando saiu Corbacho a perseguilo, fixo unha boa defensa sobre él, colleu con faltas, e que non, faltas, ni siquiera, ya se vieron unha falta. E xogou moi pouco Michael Roll. Claro, pero é que ao estar ben Stefansson, pues Michael Roll... Claro. Son 30 de valoración. Dous rebotes, unha asistencia e logo os intangibles, esa defensa sobre Corbacho, que Corbacho xa ve. Xogador do partido, sen dúbida. Tempo morto de Abos agora, 17 segundos, habería que roubar os axis, moi difícil. Está difícil, está 5, non imposible, pero bueno, hai que seguir confiando. Todo pasa por roubar un balón e anotar unha canastra rápida, si é de 3, mellor. Tempo morto José Luis Abos, está en bonus Río Natura Monbus. E con él seguro que tamén vai contar o adestrador do CAI. Valente. Saca... Saca yo. Saca. Sí, pero bueno. Vale. Recordad, remember. Set the screen, flash the ball. They switch. ¿Eh? Acordaros que hace esto, pase ahí para el bloqueo. Así cambia. Hey, van a hacer faltas. We'll play foul. Remember the basket operates till the end. Good screen. Vale, aquí todos. Bueno, pues que busquen eso, esgotar tiempo, canastro final, sí, da posesión. Para él ese es fácil. Básicamente. La estrategia es fácil. Y luego diseñaba una jugada con Jones que viña y un bloqueo con previsible cambio. Claro, cae con no perder el balón, ya está. Sí, señor. Tiene que. O Río Natura Monbus ten que conseguir roubar o balón sin facer falta e logo, sí, logo arriscar unha falta. Logo o tempo morto xogará en cambio en campo de ataque CAI de Zaragoza, preparado xa Demian Rudes. Están Sanikitze e Jones como pivotes. John Parr, Stefansson completando quinteto. Xanthopoulos, Delas, Muscala, Corbacho, Diwar en Río Natura. Move Rudes, balón para Jones, mete a man Xanthopoulos, tiros libres. Claro, Joseph Jones. O ideal sería que non recibira, tratar de roubar, pero non poder ser, pois falta rápida. E a cuarta falta persoal do base grego. É unha cousa que me segue a chamar poderosamente a atención. O reparto de tempos dos bases. Protagonista absoluto Xanthopoulos. Primeiro tiro libre para Jones, que non entra. Bueno, é o base titular, non? Foi fichado para eso, non? Pero fíxate que esta semana máis tiña, digo, problemas musculares. Con problemas para adestrar, pero nin así. O problema, penso, é que se adapten canto antes Minerat e Muscala. Sobre todo Minerat. Delas parece que deu un paso adiante no tramo final do partido, pero... Bueno. Bueno, buscamos unha tripla. Aí está Muscala. Brown para Xanthopoulos. Xanthopoulos con John Parr. Mira para Diwar, mira para Corbacho. Balón para Corbacho. Aí vai a tripla. Non, rebote Muscala. Xanthopoulos, canastra. A cadro. Quedan 4 segundos, Jones, balón de Jones, Xanthopoulos que a saca, Diwar y acaba. Acaba o partido no Sar, non puido ser, terceira derrota consecutiva. Río Natura Monbus, 82, CAI de Zaragoza, 86.